Historias de mar y sierras. Minas, Cablevisión, Canal 2. Minas, La Valleja. Los momentos más esperados también en esta terna. Interés general. Después les voy a pedir a los chicos redoblantes. ¿Quién es? ¿Quién es? Y el mejor programa de interés general es Historias de Mar y Sierras. General es Historias de Mar y Sierras. Minas, La Valleja. Historias de Mar y Sierras. Es un programa que cada año es más multifacético, que documenta un audiovisual, historias de diversa índole, a través de entrevistados, narración, voz en off, material de archivo, donde coexisten las técnicas del cine y TV documental clásico, así como por momentos es netamente periodístico y en algunos capítulos que la historia amerita. Felicitaciones. Si quieren, tienen el micrófono para hacer uso de la palabra, dar un saludo, me imagino que es muy grande la emoción. Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a la producción, al jurado, a todas las personas que nos apoyan todo el año, a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible poder hacer este trabajo que hacemos, a nuestro historiador, Raúl Hernández, a nuestro amigo coleccionista Wilson Arriola, que juntos hacemos un equipo de investigación con el que tratamos de brindarles a todos ustedes historias de personas, personajes que, bueno, tuvieron una trascendencia importante en la comunidad uruguaya y que rescatamos de la historia. Estamos muy felices y realmente es un honor para nosotros poder subir otra vez, es nuestro tercer premio y nuestra cuarta nominación. Así que bueno, les deseamos lo mejor a todos y muchas gracias. Fuerte el aplauso para Historias de Mar y Sierra, Canal 2, Minas, Cablevisión. Quiero agradecer a los canales que nos han emitido, desde Minas, Cablevisión, que fue nuestra casa natal, después a Más B, a Charrúa, Canalú, los varios canales del interior que nos están retransmitiendo, Canal 10 también, al que llegamos este año desde febrero, que bueno, también, que sin los canales no seríamos nada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer, perdón, también a la familia que siempre nos apoyan y a mi hijo Nicolás Bachi, que no pudo subir con nosotros, que está en la cámara del fondo, así que muchas gracias. Fuerte, fuerte. Felicidades, Nicolás. Sabemos del esfuerzo que hicieron para poder estar esta noche. Así es, y continuamos con esta noche de premios. Vamos ahora a la presentación de la terna. Y se viene. Jimena se viene. Es uno de los momentos más esperados de la noche. Premio Cuta de Oro. Mejor programa 2017. Se queda acá, en Minas. ¡Historias de Mar y Sierras! Se queda acá, en Minas. ¡Historias de Mar y Sierras! ¡Minas, Cablevisión! ¡Bravo! ¡Minas de la Sierra! Se queda acá el premio Cuta de Oro. Se queda acá el premio Cuta de Oro. Va a ser entregado por el señor presidente Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Y se llevan el de oro también, felicidades. Doblemente premiados esta noche. Historias de Mar y Sierras es un programa cada año más multifacético, que documenta en audiovisual historias de diversa índole, a través de entrevistados, narración, voz en off, material de archivo, donde coexisten las técnicas de cine y TV.
así como por momentos es netamente periodístico y en algunos capítulos que la historia amerita es directamente ficción o docuficción. Fuerte ese aplauso para Historias de Mar y Sierra. Bueno, yo le voy a dar un mensaje a todos aquellos que están arrancando, porque nosotros, todos los que estamos aquí, ya arrancamos, pero hay muchos que vienen detrás nuestro, que quizá dice, me animo, no me animo. Nuestra productora se llama Aka Films. Mucha gente piensa que es de acá, que se llama porque es Aka, acá, y no. Eso es en honor a la primera cámara que tuvimos, una Panasonic VHS, que abajo estaba con alambre. Entonces, por eso, en honor a esa primer cámara y para no olvidarnos nunca de dónde venimos, nuestra productora se llama Atados con Alambre. Cualquiera lo puede. Mirá dónde llegamos hoy. ¿Eh? Cualquiera puede. Arriba. Bueno, es cortito. En este momento es una emoción tremenda y realmente quiero dedicar este premio a las personitas que hicieron posible prender otra vez el motor de estos abuelos, que son Bautista y Sol, y un beso también para Donato. Y bueno, ser abuelo es lo mejor que nos ha pasado y somos muy felices, así que gracias a todos, que pasen muy bien. Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación el tape de la Unión de Operadores de Latinoamérica. Vamos a verlo.